Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, me da mucha alegría. ¿Me escuchan bien? Sí. Genial. Bueno, lo que a mí me gustaría um, hacer, porque en realidad uh, yo voy a ver si puedo... Ver más personas ¿eh? o me ponen acá y no tengo manera de verlo diferente. Mm, no, por bueno, gallery, es, en Gallery. Ah, ah, vale, genial, buenísimo. Porque a mí me gusta verlas todas, no quiero verme a mí. Entonces, mira, a mí me gusta hacerlo interactivo. Entonces, pueden usar las manos, ¿viste? Saben cómo ponen en el chat, ¿no? Que van ahí abajo y ponen reacciones y pueden, ¿viste? Levantar las manos, ¿viste? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Lo que sea. Pero a mí me gustaría saber, hoy, en esta tarde, ¿quién de ustedes. Está pasando un tiempo difícil o oh, en sus hogares, matrimonio, familia, la economía, el país, el vecindario. Quiero ver unas manos. A ver, quiero ver aquí la galería, que vayan levantando las manos, ¿ok? Mm, buenísimo, sí, la mano a mano también puede ser, las que están, a ver las manos. Sí, bueno. Algunos no están pasando mal momento, eso es bueno, me alegro. Uy, uy, ahora sí que estoy viendo un montón. Estoy viendo muchas manos. Muy bien. Ok, buenísimo. Entonces, yo, viste, más que nada, viste, quería ver porque el mensaje, viste, que voy a estar compartiendo hoy es ahí en jueces. Y mientras miraba jueces y miraba uh, el día de hoy en que estamos viviendo, veía de una manera impresionante, como la palabra de Dios es atemporal, ¿no? Que uno puede ver miles de años atrás en una situación completamente diferente y ponerlo hoy sobre nuestras vidas y es algo parecido, es algo que Dios nos habla. Y hoy invitamos a Dios que hable a nuestros corazones. Porque no sé ustedes, pero yo llego aquí con la anticipación de que Dios me hable a mí también, porque es así, muchas veces, ¿no? Las que comparten la palabra, ¿no? Estás hablando y Dios habla a tu corazón también, porque todas somos alumnas, Dios habla y nosotras escuchamos. Y eso es lo que queremos en el, en el día de hoy, uh, porque uno está siempre aprendiendo y la palabra de Dios es viva. Entonces cuando Raca me pidió, bueno, ¿cómo iba cómo iba a llamar el título, no? De, de lo que iba a compartir, y digo, bueno, ¿cómo lo ves? Porque como lo veo, pinta todo, ¿no? Cuando yo veo todo bien, entonces parece todo bien. Y cuando yo lo veo mal, es que las cosas las veo mal. ¿No? Es, es mi perspectiva, es como yo veo las cosas. Entonces, a mí me gustaría invitarlas ahí a, a abrir sus Biblias ahí en Jueces 6. Y, y la verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar, porque la verdad que es un poco ambicioso uh, la tarea que he puesto por delante, pero bueno, Dios nos va nos va a guiar. Entonces empezamos ahí en el versículo 1 y vamos a ver el contexto, el contexto en que encontramos esta historia. Y dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel a causa de los Marianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y vemos aquí que era, había pasado 40 años desde Débora. Vemos aquí que los ciclos se repiten. ¿no? Y yo creo que si cada una comparte de su país, sea Ecuador, Argentina, Venezuela, donde sea, puede decir, es así, Sherry. Es así, porque mira, voy 40 años atrás, 40 años, y es como que los ciclos se repiten. Los ciclos se repiten, se repiten en nuestras vidas, se repiten en la vida de nuestros padres, y uno muchas veces se encuentra que está viviendo cosas parecidas a lo que vivieron tus padres, porque los ciclos suelen a repetirse. Entonces, vemos aquí a Gedeón. Gedeón está en, en este tiempo, donde vieron un impas con Débora como juez. Y que, que el pueblo desvió y que Dios trajo que a Madian. Ahora, Madian significa, ¿alguien sabe qué significa Madian? A ver si alguien sabe, ¿alguien tiene una idea? ¿Puede levantar la mano? No, bueno, entonces yo te voy a contar lo que significa Madian y después pueden ir y comprobarlo, a ver si lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Eh? Pero Madian significa contienda. Madian significa contienda. Entonces vemos que el contexto es uno de contienda. Ahora, la que vive hoy en una situación de contienda, ¿alguna, algún tipo de co contienda, levante la mano, levante la mano. Si hay algún tipo de contienda en tu vida, ninguna, ninguna. Ahí, hasta ahora sí que veo algunas, está bien, ok, una está bien. ¿Por qué? Porque las contiendas están en todos lados, entonces Dios permite que la contienda entre a nuestra vida, es, es un contexto en que uno vive. Y acordémonos que, que los ciclos se repiten. Entonces, en medio de, eh, de esta situación, no solo es que estaba prevaleciendo la contienda, ¿sí? Porque muchas cosas que vamos a ver en nuestras vidas es, son un resultado de mis decisiones o las decisiones de, de dónde estoy viviendo. No es que es algo, no estoy alejada de, de lo que está pasando en, en mi ciudad, en mi país o, o, o lo que sea. Entonces, aunque uno, dice, uno, es, uno es cristiano y muchas veces hablamos cristiandades, ¿no? si Dios quiere, y, y bueno, que, y, pero... Seamos, vivamos en el contexto y seamos uh, un agente de cambio en nuestro contexto, ¿sí? Porque yo creo que a través de este texto vamos a ver la invitación de Dios para hacer algo diferente, para hacer una respuesta en mi contexto. Y no solo aguantar la situación. Porque muchas veces nos podemos aferrar a pa las palabras de Pablo. He aprendido en todas las circunstancias contentarme. Y eso es bueno. Siempre y cuando Dios no me está pidiendo algo más. ¿no? Porque yo puedo acomodarme y disfrazarlo como estoy contenta con mi situación. Ojo. Y es importante poder discernir. Entonces vemos que, que, que el pueblo de Israel, eh, eh, tal era la contienda, que el contexto y todo estaban viviendo en cuevas. Ahora me pregunto: ¿cuántas de ustedes hoy, y esto es algo interno y no quiero que levanten la mano, cuántas de nosotras estamos viviendo en situaciones iguales? donde estamos por el contexto yendo hacia una cueva, escondiéndome de las circunstancias donde yo estoy viviendo. Porque la cueva es un lugar donde yo busco mi seguridad, pero no es algo que Dios quiere para mí. No es algo que Dios quiere para su hijo. Entonces, vemos que su manera de sobrevivir era irse a la cueva. Y la cueva no es un lugar de bendición. Y si hoy te encuentras en un lugar donde estás escondiendo para refugiarte o, o la razón que sea, porque era varias las razones, porque ellos estaban buscando lugares fortificados y también estaban en las cuevas para protegerse o lo que sea. Pero quiero hablar sobre sus vidas hoy y es Decirte de parte de Dios que Él no quiere que estés viviendo en una cueva. Que si te encuentras hoy en una situación donde estás escondiendo y no puedes ser quien eres, no es lo que Dios tiene para ustedes. Y tal vez ese sea tu mensaje para el día de hoy. Es salir de la cueva. Salir de la cueva. Entonces vemos que en el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que, um, que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus, um, sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces vemos que parte de la, de, del contexto es un contexto de destrucción y devastación. Dime si eso nos suena a lo que nos está pasando en el día de hoy. Una devastación económica, una devastación de salud, una devastación espiritual, una devastación emocional. Y la devastación y la destrucción vienen del enemigo, porque hay uno que viene para robar, matar y destruir. Solo hay uno. Y su meta y su, su, su deseo es ese. Es la destrucción, porque el hombre el ser humano lleva implantado la imagen de Dios y el enemigo lo quiere borrar de la faz de la tierra. Es el único plan. Entonces, que no nos sorprendamos en la situación donde nos estamos encontrando, porque estoy segura, si hoy sentara para tomar una taza de café, un té, un mate, lo que quieras tomar, me podrían compartir muchos lamentos. Y podríamos estar de acuerdo y decir, qué pena lo que te está pasando. Qué pena lo que te está pasando. Y seguro, seguro lo que estás pasando es algo muy difícil. Pero no te olvides que tienes un enemigo declarado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo tu situación? ¿Cómo estás viviendo tu, su, tu situación? ¿Estás esperando que otro haga y estás en la cueva esperando que venga otro? Es una pregunta para hacerte. Y seguimos el versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa, por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora miramos este versículo, el versículo 6. Dice, de modo, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Ahora, ¿quién había provocado a Madian que se levante en contra de Israel? Dios y se empobrecían en gran manera. Y hoy quiero hablar sobre nuestras vidas. Y esto no es un evangelio de prosperidad, pero te digo una cosa. Si estamos viviendo penurias, eso no es de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios abundante. Y aquí vemos que hay una devastación, hay una destrucción, y que... Si uno está viviendo en esa condición, no huyamos a la cueva, hagamos frente a la situación y veamos cómo podemos ser parte de una solución. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Entonces vemos aquí es donde el punto clave siempre cambia en las historias, en la palabra de Dios. Clamaron a Jehová. Es aquí donde cambia la historia, porque porque ellos van rebeldes, 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 y Dios los lleva, los lleva, los lleva hasta lo último. Pero cuando claman a Jehová, es siempre donde empieza a cambiar la historia. Y con tu clamor, mi querida hermana, todo puede empezar a cambiar. Cuando tú llegas al final de ti misma y dices, empiezo a clamar a Jehová empiezo a clamar a Jehová. No te olvides de clamar a Jehová. Muchas veces nos quejamos, pero en vez de quejarte, guarda la queja, empieza a clamar a Dios. Él ve tu situación, él conoce tu situación. No, Dios no pide que uno siga aguantando, aguantando. Él dice que todo que pidieres en su nombre, él te va a dar. Si uno pide conforme a su voluntad y sus propósitos. Pero yo te digo, yo me pongo primera. Muchas veces yo paso más tiempo haciendo que clamando. Pero cuando uno llega hasta lo último de lo último y no te queda otra, entonces uno dice: Uy, sí, claro, clamo, claro, hay que clamar. Clamar. Entonces el contexto contienda. El punto de cambio, el clamor. Y dice ah, ahí en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de a los madianitas, a causa de la contienda, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios envió su palabra. Y hoy Dios te envía su palabra. Hoy Dios te está dando una palabra. Y el profeta que él dijo ahí en el versículo 8. Dice, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué uh, de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los, de los egipcios y la mano de todos los que afligieron, a, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Os dije, um, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de, lo, de los amoreos en cuya tierra habitéis, pero no habéis obedecido mi voz. Ese fue el problema. No habéis obedecido mi voz. Entonces, el profeta vino. A, a, a resultado del clamor, vino. El momento clave. Y después es como que te saca de esa historia, que es el contexto, y nos transporta a la historia de Gedeón. Y dice, y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina. Ahora a mí me encanta y me llamó siempre mucho la atención eso. Que viene Jehová y se sentó a mirarlo a Gedeón. ¿No? Porque Gedeón estaba, dale, 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 ¿no? Ni, él ni se daba cuenta. Ahí se, sent, ahí se sentaba el ángel de Jehová a mirarlo. ¿Qué habrá estado pensando Dios mientras lo miraba? Y dice, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Aveserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, ahí lo vemos. Dale, dale. Estaba laburando a full. ¿Y cuántas veces uno se encuentra como, no? Que trabajando, trabajando, y no estamos pensando en el Señor, solo estamos dándole. Y Dios está ahí esperando, se acerca, y ni cuenta nos damos porque de tan apurado estamos. Y dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, varón, dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras, Jehová está contigo, son palabras que te están llenas de. Están, estoy tratando de pensar um, cómo se dice en castellano. Todo el potencial en esas palabras. Si Jehová está contigo, no necesitas más nada. Y entonces. Se acerca a Dios, se acerca el ángel y dice: No basta contigo, varón esforzado y valiente. Y me encanta esto porque vamos a ver Gedeón y su opinión, su opinión de sí mismo y cómo Dios lo saluda y la diferencia entre cómo veían las cosas. Y dice. Gedeón y le respondió. Y, y mira lo que está respondiendo Gedeón al Señor. Es como que pega eh, hila desde las palabras del profeta y el Señor le aparece, y enseguida Gedeón levanta el asunto que las palabras que el profeta había hablado y dice: Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no, ah, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los marionitas Ahora, ¿sabes lo interesante de esto? Es que Él está diciendo, y, y, y muchas veces... Estamos en este mismo lugar, diciendo un poco de verdad, pero dándole como esa, esa ese giro de cómo lo estoy viendo, ¿no? Es decir, bueno, yo sé lo que dijiste, pero lo que dijiste y si lo que está sucediendo en mi vida es como que no... No van juntos, no caminan juntos. Entonces, como que para los demás sí, pero para mí no. ¿Quién ha pensado eso alguna vez? Ese sentir adentro de tu corazón. Para los demás sí, pero yo no. A ver, quiero ver manos. A ver, ¿hay manos? Hay manos, hay manos. Sí. Sí, porque eso es una de las mentiras del enemigo. ¿eh? Para los demás sí y para mí no. Para los demás sí, para mí no. Entonces, hoy estoy aquí, hoy está lleno de manos. Está bien, por lo menos no soy la única. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no es solo para los demás, es para ti. Y tal vez estás aquí en esta noche porque tienes que escuchar eso. Que no es solo para los demás, es para ti. Es para ti, Sam, es para ti, Rita, es para ti, Ofelia, es para ti, Sandra, es para ti, Diana, es para, es para ti. Es para ti. Entonces, él dice, bueno, Dios. Nos, nos, nos has entregado y dice mirándole a Jehová me encanta eso y mirándole a Jehová y mirándole a Jehová cómo lo miraba estaba ahí sentado lo miraba y, y seguía mirándolo no viendo su potencial y Dios ve y te mira y ve tu potencial pero tú no lo ves tú no lo ves piensas que solo lo demás y no vos pero hoy Dios te quiere hablar y quiere clavar en el fondo de tu corazón, tú. Porque es una, un llamado personal. Dios vino a buscar a Gedeón. ¿Sí? No a, a muchos, a uno. A uno. Y dice, mirándole Jehová, en el versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. De las manos de los madianitas, ¿no te envío yo? Ahora. El problema que estás viendo, escuchen bien. El problema que estás viendo, tú eres parte de la respuesta. Porque ahí estaba, él estaba ocupado sacudiendo el trigo, escondiéndolo para no comer, sobrevivir. ¿Cuántos quieren sobrevivir? Estamos sobreviviendo. Solo quiero ¿eh? llegar a fin de mes. ¿Eh? Estamos llegando a fin de mes. Uy, estamos llegando. A ver cómo llegamos. ¿eh? Hay cosas para pagar. ¿De dónde va a venir? Entonces dice: Yo te envío. Yo te envío. Y dice: Ve con esta tu fuerza. Entonces él está diciendo una queja con el Señor. Pero, Señor, viste, hiciste grandes cosas. Con, con nuestros padres pero nos dejaste y después Dios dice no, tú vas a ser parte de la respuesta ¿No? O dice, no, yo quiero que lo haga otro no, Dios quiere usarte a ti Dios quiere usarte a ti y dice no te envío yo 15 entonces le respondió ay señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre um, en Manasa, Manasé, y yo el menor de mi casa. ¿Cómo lo ves? Yo soy el más pobre. Yo soy el más pequeño. ¿Cómo lo ves? ¿Ves tu pequeñez? ¿Ves tu cuenta en el banco? Quiero llegar a Ecuador, pero la cuenta en el banco me dice otra cosa. ¿eh? Quiero llegar, pero me dice otra cosa. Sí, 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 es así. Sí, es así. Y si yo soy pobre, ¿qué es lo que confieso yo de mí misma? Soy pobre. Porque Dios dice, yo estoy contigo. Ve, ve tú con tu fuerza. Y, y Dios es así. Dios nos pide de algo mirándolo, Jehová, ¿no? porque Él ve, lo mira y Él ve lo que Gedeón no ve. Él ve lo que Gedeón no ve. Dios ve en ti lo que tú no ves. Y uno dice, no, yo mandé a mi hermano. No, no, yo el, el otro. No, yo no, yo soy pobre. No, yo soy el más pequeño. Yo para atrás en la cueva. No. 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 Entonces sigue. Y dice el versículo 16: Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo. Ahí le ahí encontramos la misma frase. Es como que Dios lo sella y dice: Ciertamente yo voy a estar contigo. Vos va, vas a salvar a Israel, vas a ir con tu fuerza. Yo voy a estar contigo, yo te respaldo. Ahora, mi querida hermana, esto no es solo un estudio más. Esto no es solo, ah, bueno, venimos a meditaciones y me voy el martes que viene. No, Dios quiere dejarte un mensaje en esta tarde. Y Dios quiere decir, yo estoy contigo, ¿te vas a mover o no te vas a mover? ¿Vas a, ¿Vas a salir de la cueva o no vas a salir de la cueva? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque cómo lo ves va a determinar lo que haces. ¿Cómo lo ves va a de determinar lo que haces? Entonces, si vos te ves pequeña... Si vos te ves pobre, ahí te vas a quedar. Si las palabras, yo estoy contigo, no te llegan al pecho, porque te llegan acá para llegar acá. Y acá, digo, no, para los demás sí, para mí no. Y lo que estoy haciendo es deteniendo la bendición de Dios. Deteniendo la obra de Dios, porque estoy diciendo, no, la, la, las maravillas fueron para mis padres, pero para mí no. Las maravillas fueron para los demás. Escuché el profeta que dijo las maravillas, pero yo lo paré, lo frené. Para los demás sí, para mí no. ¿Cómo lo ves? Seguimos. Entonces ahí... Dice en el versículo 16, 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has uh, hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y sa um, saque mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Quién era el más pobre? ¿De dónde decía el más pobre? ¿Qué fue lo primero que buscó traer a Dios una ofrenda? Y yo, yo creo que la cultura, la cultura en esos tiempos es, es muy diferente que, diferente que nuestra cultura. Nosotros esperamos recibir, recibir, recibir. Y él dijo: Mira, si vos me diste señal, lo primero que te quiero traer es una ofrenda. Yo quiero ser, sellar esto. Ver, yo te voy a decir algo radical. Si está pasando necesidad, tal vez lo que tienes que hacer es hacerle una ofrenda a Dios. Yo me acuerdo cuando nosotros estuvimos en África haciendo programas um, para los niños. Llegaba a la gente y nos daba un huevito, nos traían un mango, nos trae lo que. para decir gracias. Para decir gracias. Y, y ¿sabes qué? Una ofrenda abre paso y una ofrenda abre camino. Lo vemos aquí en la palabra. No solo eso, va a seguir. Dice. Uh, el versículo 19. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una orilla, y sacándolo se lo presentó debajo um, de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña, vierte el caldo y lo hizo así, extendiendo. El ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la, de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Sigue. Viendo entonces Gedeón, que era aquel, um, el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, um, He aquí, he visto ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, entonces se fue, pero le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Jehová, Gedeón, altar a Jehová, el cual llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofa de los Abecerritas. Entonces él trajo primero una ofrenda. Lo segundo que hizo a levantar un altar. Mi palabra para este año es altar. Yo elijo una palabra para el año. Por alguna razón, yo elegí altar, altar. Porque el altar es un lugar de encuentro, un, el altar es un lugar de sellar pactos, el altar es un lugar de sacrificio. Y mi querida hermana, tú dices, ay, no sé, no sabes el sacrificio que hago, no tienes idea, no, no te das idea del sacrificio que hago yo. Tal vez no, pero ¿qué? Lo primero que hizo fue traer una ofrenda, lo segundo fue edificar un altar. Porque muchas veces pasamos de que, ah, bueno, Dios le dijo, ah, vos sos un varón esforzado y valiente, y después se fue a conquistar todos. No, no, hay un proceso acá. No nos olvidemos los procesos. Y en primer lugar, el contexto estaba malo, en segundo lugar, el clamor fue de la gente. Entonces, muchas veces tú vas a ser la respuesta al clamor de otros. Voy a decir eso de vuelta. Muchas veces tú vas a ser la respuesta del clamor de otros, no vos. Vos no sos el protagonista. No, no, no es sobre vos, es sobre el clamor. Luego, luego lo que vemos aquí es, aparece el ángel y él trae la ofrenda y trae, levanta el altar el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Entonces, Dios ahora le va a dar una orden. Esto es antes que él va a pelear esta batalla, ¿no? Dice, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Había que cortar algunas cosas. Ahora me pregunto qué es lo que hay en mi vida que tengo que cortar. Porque es muy lindo la historia pero muchas veces saltamos estos pasos queremos el final pero no quiero tomar los pasos una ofrenda un altar después había que derribar otro altar porque ese era el problema sí lo que había traído la contienda el conflicto en primer lugar tenía que ser derribado entonces, o Gedeón obedecía, o podía pasar de largo. Y el versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios, un segundo altar. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la historia de Gedeón y cuántas veces te hablaron de dos altares? Levante la mano. No, qué raro. Qué raro. Dos altares. Una ofrenda. Levanta, edifica el altar. Derriba el, el altar equivocado. En realidad son tres altares, ¿no? Porque primero levantó su altar, después derribó el altar de Abal y levantó el tercer altar. Entonces dice ahí el versículo 26, edifica altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. <laughs> ¿Eh? Para dejarlo así completito, tomás acera y las es trisas. ¿eh? Y, y ahí vas a ofrecer a mí, mi... Ofrenda, y ahí en ese altar, ese holocausto. Entonces dice, en un lugar conveniente. <laughs> o sea, ¿eh? Para, seguro que Gedeón estaba pensando que no era muy conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrific, um, sacrifica lo que okay, ya le hizo el versículo 27. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo: más temiendo. Y vamos a ver esto en un par de lugares. Aún temiendo lo hizo. Esto es decir, mi querida hermana, Dios entiende nuestro temor, pero sin embargo él obedeció. Y dice el versículo 27, dice, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, pero lo hizo. Lo hizo. Y dice el versículo 28: Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre altar, el altar edificado. Y se dieron unos a, se dijeron unos a otros, ¿quién es, ¿quiénes ha hecho esto? Y buscando, inquirieron, le dijeron, Gedeón, hijo de Joas, lo ha hecho. Entonces, los hombres de la ciudad dijeron a Joas, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el al, altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Es decir, nosotros pasamos por alto esto. Pero cuando Dios me pide hacer algo, va a demandar. Y va a demandar, y va a demandar. Entonces, que no nos sorprenda. Estoy dispuesta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Entonces, dice 31, y Joás respondiendo a todos los que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Val, defendéis su causa. Cualquiera que contiende um, por él que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jero Baal. Esto es contienda Baal contra él. Contienda Baal contra él. Por cuanto derribó su altar. Yo quiero parar acá un minuto. Y yo sé que vamos largo, entonces lo quiero acortar, porque ya hemos pasado la hora. <laughs> Comienza con la contienda, ¿sí? Aquí le ponen un nombre a Gedeón. ¿Cuántos nosotros si nos hacen la pregunta, ¿y cómo le llamaron a Gedeón? Dice, ah, Jerobal, yo no me acordaría si no lo estuviera leyendo ahora mismo, ¿no? O sea, Jerobal, pero que, que la contienda sea con Baal. Ahora yo les quiero decir una cosa. Quiero salir un, mo, un momento de esta historia y venir hoy al día de hoy. ¿Saben que estas imágenes, la imagen de Baal, la imagen de Acera, son las mismas imágenes que ves en los cultos satánicos de hoy? Hoy, que hoy lo que uno está viviendo en nuestros países, en nuestras vecindades, en, 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 en el mundo de una manera global, lo que uno ve sobre el mundo de una manera global, que es algo satánico. Que no es algo de, 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 de Gedeón, ni de antes, ni de ahora, es que la guerra. No es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares altos. Es decir, hoy viene, vi, vemos de una manera global la maldad manifestada como nunca antes. Pero Baal es contienda con Dios. Porque es. Es un espíritu de maldad. Que estas mismas imágenes que ves aquí, son las mismas imágenes que cuando ves aquí, los gobernantes y todos hacen sus cultos y ritos y, y llevan sacrificios y matan personas y niños hoy, ahora. Solo, quiero, solo quería meter eso. Es decir, esto es el contexto de, de la Biblia, pero es el contexto de hoy también. Entonces, yo puedo estar jugando iglesia, pero en el contexto mundial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo yo, cuál es mi rol en el mundo hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Estás viviendo, sacudiendo tu trigo cuando Dios tiene otro plan? ¿Estás sacudiendo tu trigo y Dios dice, eh, ese no es mi plan? Este es mi plan porque después sigue el bellón, el, el otra señal, y, y es muy linda la historia, me encantaría, pero quiero ser, um, quiero considerar los tiempos. Y para ir cerrando en el día de hoy, vemos que en el capítulo 7 cuando se juntan, ¿no? Como las langostas. Y yo no sé si han visto, pero cuando llegan esas, esas plagas de langostas, no dejan nada. Y vemos cómo empezó con el enemigo que venía como langostas y aparecieron de vuelta como langostas. Y toda la gente que venía con Gedeón y Dios decía es mucho. Son muchos, son muchos, son muchos que hasta que terminó con 300. Después Dios, Dios lo levanta y dice, quiero que vayas al campamento. Si tenés miedo, dice, lleva a tu siervo, fue con su siervo. Tuvo miedo. ¿Es malo tener miedo? No, somos humanos. Dice, no, quiero que vayas para escuchar, para que tengas ánimo. Y ahí escucha un sueño que tuvo uno hablando de cómo... Dios iba a pelear la batalla y Gedeón iba a ganar. Y eso lo animó y dice: Ahí adoró. Y vemos lo que Dios hace, cómo Dios entrega después el versículo que ellos estaban leyendo. Mi queridas hermanas, Dios quiere transformar tu contexto. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, y aguantamos en nuestra vida, no tenemos que aguantar, tenemos que ponernos fuertes y ponernos en la posición donde Dios quiere que uno esté, buscar lo que Él quiere, humildemente, venir con nuestra ofrenda, venir y edificar nuestro altar, derribar los altares que no le agradan, derribar los altares que no le agradan, parar de hacernos las despistadas las cosas que sabemos que no le agrada a Dios, empezar a limpiarlas. ¿Se van a enojar los de mi casa? Sí, sí. Pero si Dios pide que lo hagas, hacelo. Si no, solo estás jugando. Solo estás jugando. Y Dios quiere hacer algo tremendo contigo. Tu manera de verte a ti misma. Soy pobre, soy la más pequeña, lo demás sí, lo demás sí, yo no. ¿Va a detener la obra que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo lo ves? Que tomes las palabras que Dios dice. Yo estoy contigo. varón esforzado y valiente. Él veía su potencial, lo que él podía ser en las manos de Dios. Y después vemos los pasos que le pidió a Gedeón tomar. Y él los tomó. Pero ninguna levantó la mano, sabiendo que los altares lo que había que derribar, lo que había que edificar. Conocemos la historia de Gedeón, no conocemos sobre el sacrificio y los altares, pero van juntas. ¿Cómo lo ves? Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada una y más que nada, que Dios tome su palabra. Y lo que viene de parte de Dios, que te lo meche en el corazón y que de fruto, que de fruto. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Las quiero, las amo en el Señor. Raka. Gracias, Sheri. Hermoso desafío. ¿Cómo lo ves? Estamos viviendo en un tiempo no diferente al tiempo de Gedeón, quizás peor, como le decía ella. Y sin embargo, Dios a nosotros nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos metidas en la cuevita, seguritas, tranquilitas, ahí comiendo tranquilito lo que lo que tenemos, ¿no? estamos cómodas. Y el Señor te dice, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a levantar esa ofrenda en nuestro corazón, ¿no? Estar dispuesta a decirle, sí, Dios, yo sé, yo sé que tengo que levantar un altar, porque sé que tengo que sellar pactos contigo, sé que tengo que hacer un sacrificio de corazón para servirte, pero sabemos que no va a ser instantáneo, porque es un proceso, así como lo llevó Gedeón. Un proceso que aún temiendo Gedeón, él obedeció. Y yo creo que ahí es donde radica el desafío nuestro, el obedecer. El que, el que Dios nos utilice a nosotros en medio de este caos mundial, que nosotros podamos resplandecer como luminares de Cristo, levantando en alto la palabra de Dios, que Él transforme nuestro contexto, ¿no? A medida que nosotros vamos obedeciendo y haciendo de Él realmente nuestra vida, porque Él promete que su presencia va a estar en nosotros. Así que, ¿cómo lo es? Es grande el desafío. Creo que se puede, creo que se puede. Así que ver, creo que de nosotras depende el tomar la decisión. Gracias, Cheri, por semejante desafío y que el Señor nos ayude ¿no? a ser obedientes. Y bueno, Cheri, queremos que nos compartas por lo menos tres motivos de oración. Queremos que Dianita, una de las cuales tú desafiaste bien puntualmente cuando tenía el teléfono en la mano, <laughs> ella va a estar orando por ti gracias gracias bueno uh, tres motivos de oración yo creo que el primer um, el primer motivo es uh, por nuestro hogar mi matrimonio mis hijos la familia que podamos andar en los caminos del señor los caminos que él ha trazado de antemano para que uno anduviese en ellos. el segundo es parecido al primero y es que mientras uno también le va siguiendo con ah, me siento identificada con esto de gedeón porque en agosto del año pasado yo viste casi me muero de, de covid. <laughs> Y no fue algo que estaba esperando. Yo pensé que COVID iba a ser algo muy sencillo y no, no estaba preparada. Y cuando estaba en mi cama, mirando mi cartelito de shine que está en mi, mi, mi cuarto, y lo miraba y, y oraba al Señor y dije: Señor, si me dejas levantarme de esta cama, lo primero que voy a hacer es compartir mi historia. Y Nunca imaginé que iba a emprender el camino que estoy emprendiendo ahora, pero al preparar mi historia empecé a descubrir que había muchas cosas que estaban tapando, que estaban ocultando, que la gente tiene que saber. Y, y sentí de parte de Dios, bueno, la necesidad de, de ser, uh, usar el micrófono que Dios me dio para poder uh, difundir la verdad. Entonces, el motivo de oración es que uno pueda seguirle a él. Uh, yo preparé un poco, viste, mi historia y después Dios me dio esta idea de hacer la cumbre. Y en mayo hicimos la cumbre con 21 doctores. Yo los busqué, pero fue como esos tapices que vas juntando, viste, el los pedacitos de tela y después cuando terminas de coser todo te das cuenta, wow, ¿qué sucedió con esto? Y de comienzo a fin eran doctores creyentes dando testimonio de Dios, una cosa impresionante. Uno dice, yo ni no lo planifiqué así, pero Dios sí. Dios sí, y lo que yo he encontrado en este camino es que la mayoría de los doctores que están levantando su voz, son creyentes, porque el Espíritu Santo no les permite callar. Tienen que hablar. Y, y ahora, claro, no solo hicimos esta cumbre, pero ahora también estamos con un programa con otra doctora que también es cristiana. Y, y entonces uno va siguiendo el camino. No es algo que yo pensaba. Es decir, un año atrás me hubiera dicho que estaría haciendo lo que estoy haciendo y yo dije, yo no entonces por eso cuando yo te digo lo de gedeón me identifico con eso porque hoy estoy haciendo algo que no esperaba estar haciendo un año pasado el año pasado y a veces digo pero dios estaré haciendo bien pero dios va abriendo el camino entonces es el segundo las, el segundo motivo es ese para poder hacer lo que dios quiere y alcanzar todas las personas que dios quiere alcanzar de la manera que él quiera hacerlo no a mi manera y, y yo creo que es importante que cada uno tiene, esté dispuesto a eso. Porque donde Dios pide que vayas muchas veces es incómodo. Uno siente que uno no es preparado. Yo digo, pero yo no soy doctora. Pero no tienes que ser doctora. Solo tienes que entrevistar a los doctores. ¿eh? Para que los demás en, sepan. Para que los demás vean. Para que los demás se enteren. Entonces, yo sigo. Yo no sé, pero hoy uno va siguiendo los pasos. Y ese es mi motivo de oración, porque, chicas, lo más importante es que Dios escriba nuestras historias, no que sí. uno lo haga.